Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es el himno nacional. Ya hemos conocido, ¿verdad?, nuestros símbolos patrios, que son la bandera y el escudo. Ahora nos toca aprender un poquito más acerca de nuestro himno nacional, que es nuestro símbolo patrio. Nuestro himno nacional está compuesto por seis estrofas, ¿ya? Está compuesto por seis estrofas y fue cantado por primera vez en el Teatro Segura, ¿ya? Vamos a conocer un poquito más de su historia. El himno nacional fue compuesto, o sea, escrito por Don José de la Torre Ugarte. Él es Don José de la Torre Ugarte. Él es el autor de la letra de nuestro himno nacional. La música de nuestro himno fue compuesta por José Bernaldo Alcedo, ¿ya? Por José Bernaldo Alcedo. Y la persona que cantó nuestro himno nacional fue la soprana peruana Rosa Merino. Rosa Merino cantó nuestro himno nacional por primera vez ya en el Teatro Segura y en el año 1821, ¿ya? Entonces, vas a tener tu hojita de aplicación donde dice así: él es la canción de nuestra patria, el himno nacional. Letra B, el himno nacional fue interpretado por primera vez por la cantante peruana Rosa Merino. Escribe los nombres de los autores del himno nacional. Debajo de cada imagen pondrá su nombre. Debajo donde dice letra, el que lo escribió fue José de la Torre Ugarte. Y donde dice música, debajo pondrás el nombre de José Bernardo Alcedo. También vas a tener esta hojita donde dice el himno nacional fue compuesto por, o sea, te dicen la letra, quién escribió. Y acá pondrás José de la Torre Ugarte. Debajo dice letra y música, pero ahí omites, ahí es música del himno. ¿Quién lo escribió? Ahí pondrás José Bernardo Alcedo, de la música. Persona que cantó, Rosa Merino. En el Teatro Segura, ¿en qué año? En el año 1821. ¿Ya? Ahora colorearás tu himno nacional y debajo te van a venir unas preguntitas. ¿Qué significa somos libres, seámoslo siempre? ¿Verdad? ¿Qué significó? Ustedes saben que en ese entonces estábamos bajo el gobierno de los españoles, ¿ya? Entonces nosotros queríamos ser libres e independientes, ¿verdad? Debajo dices, ¿qué significa largo tiempo el peruano oprimido? Claro, estuvimos muchos años oprimidos por los españoles, desde el tiempo de la conquista del Tahuantinsuyo. Entonces significa justamente eso, todo el tiempo que estuvimos bajo el poder de los españoles. ¿Qué significa libertad en sus costas se oyó? Con la independencia del Perú recuperamos nuestra libertad. Bueno, niños, ese fue nuestro tema de hoy. El himno nacional. Bueno, niños, cuídense mucho, bendiciones.